Hermanos y hermanas, paz y bien, Jesús resucitado les dé su paz y su bendición en esta tarde. Quiero agradecer esta presencia en esta fiesta personal, en esta día que hoy será mucho bendecida. Pido disculpas por el momento de atraso, estoy terminando una misa ahora de Vera Paz, la Pascua de todos los jóvenes, una Pascua juvenil, pues ya nos tardamos, pero gracias por la espera y ante todo. Estamos aquí de fiesta para recibir de ese crucificado, de esa cruz, contiene el cuerpo bendito de nuestro Señor, el perdón, la paz y la bendición. Bien. Bienvenido, Monseñor. Un aplauso fuerte. Hermanos, hermanas, todos en Cristo Jesús, hoy estamos de fiesta porque nuestra comunidad se reviste de júbilo y alegría al tener la grata presencia de nuestro obispo, Monseñor Elías Rauda. También la presencia de sacerdotes que por parte de nuestra comunidad los apreciamos mucho. Y por supuesto, estamos de fiesta porque nos encontramos celebrando las fiestas patronales en honor a la Santa Cruz. Hermanos y hermanas en Cristo, reciban todos y cada uno de ustedes un saludo de paz y bien. Hoy nos encontramos en el séptimo domingo de Pascua, muy jubiloso. Los invitamos a que se pongan en pie y todos juntos acompañemos a nuestro celebrante entonando el canto de entrada. Thank you.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con todos ustedes. Mi estimado Padre Filadelfo, estimado Padre Pedro Montano, honorable señor alcalde de Fidencia, hermanos y hermanas, todos en nuestro Señor Jesucristo, estamos alegres porque este es el día del Señor, el día domingo, ocasión para celebrar su resurrección, pero la festividad de hoy en esta comunidad nos recuerda que no tenemos que olvidar la cruz de nuestro Señor. Cruz y resurrección son los dos aspectos del misterio pascual en los cuales descansa nuestra fe, atraídos por el amor de Jesucristo, porque nos ama, porque Él es el pastor supremo que reúne a su pueblo para hacerlo su pueblo y su rebaño. Entonces ven, atraídos por Jesús, buen pastor, Jesús resucitado, sin olvidar el sufrimiento, todo lo que realizó por salvarnos, queremos pues iniciar esta celebración, pero también esta bendición con la que queremos iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a prepararnos interiormente a esta Eucaristía y a esta bendición, reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, que a ustedes, hermanos, me intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos la eternidad, después bendecimos la iglesia y al final de la bendición entonaremos en gloria. Queridos hermanos, llenos de alegría nos hemos reunido en este lugar para ofrecer a Dios una nueva iglesia. Supliquemos pues que nos asista con su gracia y nos bendiga. En primer lugar, bendiga esta árbol. Bendiga las paredes, los muros de esta iglesia que ha sido edificada para él, pero que bendiga también esta comunidad de fe que es la verdadera iglesia, la iglesia viva, para quien pedimos nosotros también los dones de su Espíritu en esta Pascua, para que sea una comunidad de fe vigorosa, entusiasta. El Señor derrame sus dones y su Espíritu para que les mantenga siempre en su santa presencia. El Señor esté con ustedes. Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto nos amas, que no solo nos alimentas con solicitud paternal, sino que nos purifica del pecado con el rocío de la caridad y nos guías constantemente hacia Cristo en nuestra cabeza. Y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores, al sumergirse en el baño bautismal, mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura toda tuya, para que rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia sea señal del bautismo, por el cual, lavados en Cristo, llegamos a ser templo de tu Espíritu. Concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios, llegar a la celestial Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora bendecimos los muros. No sé, vamos a ver si le dan espacio. Vamos a ver, está un poco apretadito, pero puede ir alrededor de toda la iglesia. Ahí
saldré al atrio para bendecir también la fachada. Las especies de pan y vino hacia el altar para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos muy contentos, acompañemos la procesión entonando el canto de ofrenda. Thank you.
sacramento de nuestra fe. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo y fiel esposo, los apóstoles y los mártires, San Lorenzo, nuestro santo patrono, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Elías Rauda Gutiérrez, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso dejo, mi paso doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
Conforme a tu palabra, concede la paz y la vida, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con la alegría de Cristo resucitado, tenemos un saludo de paz. A las 4 de la tarde en la iglesia de la Cruz de Caminos. También
también quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que de una u otra forma han colaborado para hacer posible este hermoso templo. Recuerdo que cuando yo vine en 2008, ustedes son testigos, esta iglesia estaba en ruinas, prácticamente total, y toda la gente que entraba, pues veía en la ruina de esta iglesia, ustedes se acuerdan, no me dejan mentir. Y poco a poco fuimos recuperándonos y consiguiendo ayuda. Esta iglesia no ha tenido, según tengo entendido, ayuda internacional. Los días domingos que yo he venido a celebrar, recogí una segunda colecta, y esa segunda colecta se ha ido ahorrando y ahí también se ha invertido en la construcción de este templo. Pero hemos tenido ayuda de gente de acá de la Cruz y de otros lugares que con todo gusto han dado su colaboración. Así que estamos inmensamente agradecidas. Y por esas personas que no damos honor, porque son bastantes, regalémosles un fuerte aplauso y agradecimiento. El próximo domingo la Santa Misa precisamente será aquí en la Cruz a partir de las 8 y cuarto. Muchas gracias. No me dejaron nada. No, 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 no. Una sola fruta.
Una sola, mamá.